ADN 40 Radio, siempre conmigo. Gusto estar con ustedes aquí en la espuma de los días. Y hoy tenemos ganadora de Masterchef Celebrity. Ay, cuántas semanas de. Vamos a extrañar, ¿verdad, Claudia? Sí, esos sí. domingos de, de, de estar sufriendo y de estar saboreando y todo eso. También tendremos, pues ya sabe usted, nuestras efemérides, novedades literarias y muchas otras cosas más. Nos puede seguir en todas nuestras redes sociales: en Instagram, en X, en Facebook, en YouTube, en TikTok, en Trends. Por cualquiera de esas lo vemos, lo leemos. También lo escuchamos y en mis redes sociales estoy como Neira Moncayo. Así es, ¿qué tenemos hoy, Claudia? Pues la fie efeméride de hoy, hoy se cumplen 22 años del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, el atentado que cambió la historia no solo de Estados Unidos, sino mm -hmm. del mundo. Eh, fueron cuatro los aviones secuestrados por 19 terroristas pertenecientes al grupo islámico Al-Qaeda, dos impactaron contra las torres del Trade Center en Nueva York, otro destrozó parte del Pentágono cerca de Washington y el último se estrelló en una zona boscosa de Pensilvania. Oficialmente perdieron la vida 2.996 personas, aunque recientemente se dio a conocer que los restos de dos víctimas fueron identificadas a través de pruebas de ADN, las identidades de las víctimas, un hombre y una mujer, no fueron revelados a petición de sus familiares. Esto eleva a 1.649 el número de víctimas identificadas únicamente. Sí, sí, es un día eh, histórico lamentable de, de esto, de lo que ocurrió y a nivel personal para mí es muy, muy significativo lo porque me, me tocó sí, sí. ser del grupo de los primeros mexicanos que llegamos desde tierra, cruzando más de 5000 mil kilómetros para poder llegar porque cerraron el espacio aéreo, no había forma de llegar a Nueva York por aire. Muchos de nuestros compañeros, sí. colegas estaban en el aeropuerto esperando a que abrieran el primer vuelo. Y subirse, sin embargo, nos arriesgamos. Yo estaba en la radio, en Radio 13, con Abranza Bludowski, pero me fui, fíjate, qué curioso, con el equipo de Tede Azteca, Jania Nobel, sí, sí. Sergio Vique, que ahora pues está en Alemania. Le digo a Jania que ese es nuestro aniversario de, de, de amistad, porque pues no, nos, no pues ya la conocía, pero las, no nos llevábamos. <risa> <risa> pero nos empezamos a llevar a partir pues de todo lo que vivimos, porque fueron tres días intensos de recorrer la carretera era de no parar ni a bañarse más que al, en, en las gasolinerías al baño, a comprar algo, porque teníamos que llegar y llegando a Nueva York la nota y además una cosa terrible porque pues vimos las torres pues caídas, no, no se veía posibilidad de que encontraran gente, se encontraban solamente restos, pero olor calcinado de fierro, de carne, de, de plástico y la gente como un cementerio de, eh, de fotografías que ponían en las calles, de gente buscando a sus familiares, pero además bien... Eh, eh, Triste, emotivo, porque decían, papá, te esperamos, o est estamos por casarnos para tal fecha, o cosas increíbles que ya en algún momento contaremos aquí en la, en la espuma de los días acerca de, de estos viajes que, es. que, que hicimos y que, y que, bueno, pues es una fecha para lamentar, porque miles, miles de personas se murieron. Y que muchas historias que ya nos has compartido, Ney, de, de al, la gente con la que platicaste, que sí. de verdad son, son muy, muy estremecedoras. Sí. Y uno de ellos que me acuerdo mucho fue un bombero uh -huh. que él pues ya terminamos de hacer la entrevista y la entrevista normal y cuando termina la entrevista saca de su de su chaqueta un un, un osito y, y, y me dice que se lo va a entregar a su hijo cuando cuando lo vea y yo como que no entendí y es que su hijo también era bombero no era ningún niño ni nada y era de los uh -huh. que subieron a rescatar a la gente cuando todos iban saliendo y que pues se quedaron ahí se quedaron ahí. Sí. Otra mexicana nacida en el Bronx que sal logró salir y que tenía mucha culpa porque estaba en shock por todo lo que había había pasado y familias y cómo se unió este, la gente y además mucha gente que aprovechó para, para escapar ¿no? de su uh -huh. identidad y de todo e irse eso. Y también otros decían, es que mi, mi, mi compañero decía que era guatemalteco, pero en realidad no sabían si era guatemalteco, mexicano o de dónde era, porque por la cuestión migratoria, uh -huh. entonces pues no los encontraban. Tiempos, tiempos difíciles que tuvimos la, la, la oportunidad de, de reportear. Para, para pues para los mexicanos porque es diferente hablarle a los mexicanos, pues fuimos a ver a la comunidad, la casa Puebla es inmensa porque hay mucho poblano, hay bueno, hay mucha gente de todos lados en Estados Unidos. Pero en Nueva York mucho poblano y y bueno, pues espero que estas cosas nos sigan enseñando, pero pues al parecer siguen las guerras y siguen las cosas. Muchas gracias, Karen. gracias a ti. Escuchas ADN40 Radio. ADN40 Radio, siempre conmigo. Irma Miranda Bravo. ¡Ganaste, Irma! ¿Qué tal? No, no, no. Cuéntame es que... tus emociones. <laughs> es que tengo todas las emociones posibles. O sea, de verdad sigo en shock. Es impresionante cómo mi vida ha cambiado, cómo mi vida ha dado diferentes giros. Estoy súper contenta representando a las mujeres. Evidentemente, <laughs> la primera mujer en ganar Masterchef Celebrity en, en México. Y la verdad es que contentísima con, con toda la experiencia, con todo lo que aprendí y con, con lo que sé que se viene. ¿Ya sabías cocinar o no? Fíjate que mi mamá me enseñó cuando yo estaba chiquita, me, me enseñaba y me decía ven lo, ven a ver lo que yo estoy haciendo, ve cómo se pica la cebolla, ve qué va primero. Y entonces me ponía como medio a practicar, obviamente con supervisión. Y cuando me independicé a los 19 años, que me vine a la Ciudad de México, pues empecé a cocinar para mí. Y, y sobre todo cocinaba comida sana porque me estaba cuidando, porque me gusta mucho como el fitness y cuidarme y verme bien y demás. Eh, pero cocinar tal cual y, y gourmet y con los ingredientes que nos ponían y con las combinaciones que teníamos que hacer, la verdad es que nunca lo fui aprendiendo ahí en el programa y, y eran retos, retos que me ponía, retos y decía, esto, esto no me va a ganar, esto no me, va, no me va a vencer. Entonces como que cada día me sentía... Más motivada a seguir dando el 100 para, para dar buenos platillos. ¿Qué te sorprendió de ti en este reality? Híjole, yo creo que la capacidad de hacer las cosas o de resolver las cosas. La verdad es que cuando entré a Masterchef, yo dije, yo lo único que quiero es no ser la primera eliminada. De ahí en <laughs> fuera, me doy por bien servida, ya no fui la primera, ya eh, participé, porque sabía que no tenía tantos, eh, eh, pues tantas habilidades culinarias. Entonces... El tener la capacidad de ir haciendo los, los platillos, de entender las recetas, de entender cuál era el reto y qué es lo que estaba haciendo, creo que fue algo, algo que me sorprendió porque me fui dando cuenta y, y sin duda es no aspirar a no ser la primera eliminada, sino a ganar. Entonces, es al dar el máximo y, y sin importar cuánto sabes o qué tampoco sabes, dar el máximo porque la vida te puede sorprender. Y fíjate que has sido ganadora en muchos aspectos de tu vida, eh, ganaste un concurso. De belleza representaste a, a, a México. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo ves estas estas dos ganar? Eh? ¿Son iguales, diferentes? ¿Cómo se saben? <laughs> pues mira, son, son diferentes. Porque lo de ser reina de belleza lo viví toda mi vida, lo soñé toda mi vida. Eh, gracias a Dios tuve el apoyo de mi familia, de mi mamá, que fue la que me metió a los concursos de belleza. Y era algo que me apasionaba: estar en una pasarela, estar en sesiones de fotos, tener entrevistas, me encantaba. Y era algo para lo que yo sentía que había nacido. O sea, yo decía, esto es mi destino y esto es a lo que me tengo que dedicar. Temporalmente, pero es algo que tengo que hacer. Entonces, el, el estar en un programa de cocina nunca me lo imaginé. O sea, cuando me hablaron, yo dije, ¿de verdad? ¿Quieres hablar con Irma Miranda para invitarla a un programa de cocina? Pues sí, yo dije, pues va. El, lo, la única similitud es que acepté retos. Sí. Acepté retos de, por ejemplo, ahora para el concurso, de intentarlo nuevamente porque. Participé en el 2016 y quedé en segundo lugar. Entonces, me reté a volverlo a intentar y a representar a México porque era algo que yo quería realmente con todo mi corazón. Y ahora el Masterchef me reté a salir de mi zona de confort, a aprender cosas nuevas, a demostrar que puedo y que tengo la capacidad para hacer diferentes cosas y que, y que, pues, que las mujeres somos multifacéticas. Sí, ¿verdad? Y, híjole, a mí cómo se me antojó ese, ese sopecito con plátano. Ay, Ay qué... Estaba, pero <laughs> para chuparse los dedos, de sí, ¿verdad? Sí, sí me imagino esas. Y... Que te algo que te haya molestado o que te haya entristecido a lo largo del concurso mira dentro de la competencia la pasé muy bien lo disfruté mucho aprendía convivía con mis compañeros o sea trabajé con personas que admiraba desde hace muchos años y creo que eso es algo increíble y que definitivamente la vida te va acomodando a, a donde realmente perteneces lo que sí luego no se me hace justo es que las redes sociales son muy duras Ay, sí. entonces uno da todo en cada cocinada uno se esfuerza, uno estudia, uno aprende, pero nunca es suficiente para las personas. Y la verdad es que hace mucho tiempo aprendí a que no me importara eso, pero sigo sin entender cuál es el objetivo de tratar de demeritar. Los, eh, los esfuerzos, las actitudes, porque la verdad yo me considero una mujer de, educada, con muchos valores, nunca me meto con nadie. Y me parece muy sorprendente cómo la gente sí se mete conmigo y con muchos de mis compañeros, no solamente conmigo. Eh, eso fue lo único que, que sí hizo un poco pesado toda esta, esta competencia, porque al final todo tu esfuerzo, todos tus méritos, pues se los dan a. Está comprado o es un fraude. Entonces. Eh, es algo que no entiendo, creo que nunca voy a entender. Espero que, que las personas sí entiendan que aquí ponemos muchísimo esfuerzo y que... Y que... Muchos estamos donde estamos gracias a, a que nunca nos damos por vencidos y, y que es eh, pues mérito propio. Y, y ustedes que nos escuchan, luego nos ponemos todos tristes que si no tenemos seguidores, que si nos dicen algo que no nos gusta, que si, eh, pero finalmente muchas veces esas personas se esconden tras una red social sí. y son incapaces de decirlo. O de hacer cosas o retarse para hacer cosas, ¿no? Sí, y, y, y lamentablemente mucha gente ha llegado hasta el suicidio, ¿no? Sí. Por, por cosas así. Sí, y seguimos sin entenderlo. Eh, septiembre es el mes de la prevención ante, ante el suicidio, y seguimos sin entenderlo, porque en los concursos de belleza han pasado demasiadas tragedias de reinas de belleza que se quitan la vida cuando tienen una vida exitosa aparentemente. Entonces la gente se une y dice sí, hay que, eh, hay que apoyarlas, ya hay que dejar el hate y demás, pero al día siguiente se les olvida y regresan. Entonces realmente las redes sociales son un arma de doble filo. Sí podemos estar en contacto, podemos tener seguidores, podemos crear comunidades padres, pero también si no cuidamos nuestras palabras, si no cuidamos nuestras actitudes, eh, pues podemos afectarle la vida a, a alguien o a muchas personas. Y, y realmente es, es aprender a usar las redes sociales, es entender que cada cabeza es un mundo, que, que todos pues tienen sus problemas, que todos tienen sus sueños, que todos tienen su manera de luchar y eso hay que respetarlo. Este programa es eh, de desarrollo humano y de bienestar emocional. Justamente por eso a todos tus compañeros que pasaron por aquí, eh, le, íbamos hablando de, de eso, ¿no? Íbamos hablando de las emociones y vamos hablando de lo que duele a veces uh -huh. tener tropiezos en la vida porque te pueden ver muy feliz pero también tienes momentos en donde no estás del todo contenta ¿Cómo le haces? claro no y ha pasado y, y creo que antes cuando estaba más inmadura o que no conocía tanto de la vida que tenía menos experiencia sí forzaba el estar feliz todo el tiempo o el poner una cara feliz eh, a cada momento aunque no me sintiera así pero aprendí que hay que saber escuchar tus emociones y que todos somos seres humanos. Nos dediquemos a lo que nos dediquemos. La gente luego espera muchísimo de, de alguien. Hablando de las reinas de belleza, de las conductoras, del, de las actrices o de, de, de la, del el mundo en general de, del medio, ¿no? Quieren que siempre tengas una cara feliz. Y eso es imposible, porque a veces nos sentimos bajoneados. Sí. Y el hecho de aceptar cómo te sientes, creo que lo hace menos difícil. En lugar de tratar de esconderlo a través de una sonrisa o a través de una actitud que que en realidad no va con lo que está sintiendo en el momento. Y es que dicen, bueno, pues es exitosa, es bonita, es inteligente. Entonces, ¿qué le puede preocupar? Todos tenemos algo. Todos. ¿Qué te lastima a ti? Además de esas cosas feas de las redes. <laughs> eh, híjole, ¿qué me lastima? Pues mire, yo estoy lejos de mi familia mm. y es lo único que me hace falta en mi vida para, para estar plena de tenerlos cerca. La verdad es que como dices, todos tenemos nuestros tropiezos y cada uno lucha sus, sus propias batallas. Eh, la verdad es que... No, no mi vida no ha sido fácil la gente cree que por ser reina de belleza por vivir en Ciudad de México por estar en la tele tienes todo resuelto pero en realidad tenemos una vida propia y tenemos una vida personal y, y, y somos seres humanos y todos nos sentimos eh, pues lastimados de cierta manera pero yo creo que lo más importante es saberlo llevar es entenderte es trabajarlo y quitar el tabú de del psicólogo o del psiquiatra o de pedir ayuda. Entonces, eh, pues sí, hay muchas cosas que me lastiman, pero las he aprendido a trabajar, las he aprendido a aceptar y eso me ha llevado a estar donde estoy. ¿Cuál es tu momento más doloroso en la vida? La muerte de mi hermano. ¿Qué edad tenía? 28 años. Sí, perder un hermano. ¿Tienes más hermanos? Sí, somos cinco. ¿Son eh, cinco? Bueno, éramos cinco en total. Eh, yo soy la mediana, dos mayores, dos menores que, que yo. El más chiquito tiene 10 años, imagínate oh. la maravilla. Pero <laughs> sí, eh, pues perder a mi hermano sí fue muy fuerte porque son cosas que nunca te esperas. Crees que la vida va a pasar como es el ciclo de vida. Naces, creces, te reproduces y mueres, ¿no? O sea, eh, entonces. Es, es difícil entender por qué pasan en ese momento. Eh, fue algo, una noticia, la verdad, desgarradora para todos nosotros, pero sin duda nos ha traído muchos aprendizajes y nos ha hecho más fuertes. Y unidos. A, y unidos. Y unidos. Sí, qué difícil para los que vivimos de... de, de, de venimos por un sueño. ¿No? Fuera de, sí. de nuestro lugar, porque quisieras tener todo. Claro. ¿No? Y yo veo que mis sobrinos están cada vez creciendo y que mis papás y mis hermanos, ¿no? Este. Y, y también a los 19 años, ¿no? Es como una edad, terminas la prepa y, sí, y quieres es. venir y hacer, y, y a veces uno quisiera este, decir, ay, este fin de semana estoy, o <laughs> hoy en la tarde voy a tomarme el café con mi papá, claro. ¿no? Ahí a la plaza o claro. algo, y, y pues no es tan fácil, hay que tomar no. un avión o hay que tomar la carretera en mi sí. caso, o, o hacer, y, sí. y, y, y no es fácil, pero hay que ponderar. Claro, claro, y la vida es una balanza, y, y creo que cuando te lo propones puedes eh, estar cerca de tus seres. Queridos. O sea, y al final, ahorita con las redes sí. sociales, con los teléfonos, el puedes WhatsApp, estar el WhatsApp el, en contacto todo el tiempo. Pero ¿Quién, pues ¿quién estuvo a... contigo ayer? Ay, uy, estuve con, <laughs> con mi novio, estuvieron amigos, eh, la familia de, de mi novio estuvimos viendo el, el programa muy emocionados. Eh, y a la final me acompañó mi hermanita, ella ah. sí vino desde Sonora y, y ahí estuvo apoyándome. Muy bien, qué, qué, qué padre. Te voy a hacer unas preguntas, fíjate. Sí. Mira, si fueras un plato de comida, ¿cuál serías? El chile nogada <laughs> ¡Oh! ¿Por qué? ¿Por qué? <laughs> Mira, se me hace algo muy mexicano. Yo me considero una persona muy mexicana. Me encanta tener mis raíces eh, tan arraigadas. Siento que es un, un, siempre lo he dicho, es un platillo muy complejo, delicioso. Difícil de hacer, pero ya una vez que lo entiendes, te encanta. Y dulce y a la vez. Dulce, salado, salado picosito. No, hombre, no. Tiene, tiene todas las características. ¿Capeado o no capeado? No capeado. Ah, no, no, no. <laughs> eh, ¿Has tenido alguna experiencia culinaria que te haya hecho emocionar tanto que casi lloras de alegría? La final de Masterchef, sin duda. Terminé, lloré, solté el cuerpo y dije, Diosito, que es lo que tenga que hacer <laughs> ¿Qué plato o ingrediente te hace sentir nostálgica? Híjole, pues la comida casera en general me recuerda mucho a mi mamá. ¿Cuál es el platillo de tu mamá que más te gusta? Es que hace todo bien el pozole, yo creo uh. que es increíble. <laughs> eh, si tuvieras que escribir, describir tu estilo de cocina con una canción, Ay. ¿cuál sería? Híjole. No sé, qué difícil pregunta. A ver, ¿Qué, canción? ¿Qué canción te gusta? ¿Qué can... Altanera, preciosa y orgullosa eso, hermana. Muy bien. Me gusta. Uh, muy bien. Altanera, preciosa y orgullosa. Muy bien. Este, si tuvieras que... ¿Has tenido alguna vez un desastre culinario en la cocina que resultó ser divertido al final? Um, fuera de Masterchef, bueno, dentro de Masterchef, muchas. Pero fuera de Masterchef, sí, cuando estaba en la prepa nos pusieron a hacer un negocio. Y mi negocio fue de hacer pais de queso. Entonces, al final nos explotó el horno, este, pero tuvimos que resolverlo. Total, al, logramos sacar como cinco o seis pais, pero bueno, estuvo divertida la experiencia. ¿Y se vendieron? Se vendieron, sí. Este, ¿Cuál es tu comida reconfortante favorita? Híjole. Pues es que no sé si sea reconfortante, pero el sushi, me encanta, puedo comer sushi todo el tiempo, pero si pensamos en algo diferente, hamburguesa. Ah, sí. ¿Cuál, cuál, eh, si pudieras darle un consejo culinario a tu yo más joven, cuál sería? Mm. Abre tu paladar, conoce oh. sabores. Muy bien. Si tuvieras que, ¿cuál es la mejor reacción que has recibido de alguien que haya probado tu comida? Que el Chef Herrera estuvo a punto de llorar sí, ¿Cuál fue? <laughs> fue en, el, en la semifinal No recuerdo si fue con el Ah, con el primer el pescado que hice oh, El primer reto Si pudieras cocinar para un grupo de personas famosas Bueno, ya lo hiciste ¿Quiénes serían? Pero no esas ¿Quiénes serían y qué les prepararías? ¿Qué famosos? Eh, no hombre, famosos internacionales Por Ajá. supuesto, que conozcan la cocina mexicana Ajá. Les haría Chile en ¿por qué no? ¿Y a, ¿A quiénes aquí? Ay, a ver. Mi, a mis favoritos: a Jennifer ver. Aniston. <laughs> soñando, Ryan Gosling. <laughs> eh, Margot Robbie. Eh, y bueno, por el estilo. Todos esos actores que me encantan, la verdad. Te voy a hacer una pregunta y media incómoda: ¿A favor o en contra de, de que personas trans estén en los concursos de belleza? Ay. Eh. <laughs> Mira, yo, yo estoy en contra. Eh, estoy en contra y, y sé que no, en realidad no puede afectarnos directamente a las mujeres, pero al final los, los concursos de belleza han existido toda la vida y han sido de mujeres y, y, y creo que se han ido, han ido evolucionando, entonces para darnos muchísimo más poder a las mujeres, poder que necesitamos, poder por el que hemos estado luchando y al final es, es pues darnos el respeto y... Y los méritos que, que tanto tenemos después de, de tantos años de crecimiento y de tantos años de, como te digo, de luchar por tener una voz. ¿Y cómo les puedes decir, por ejemplo, a estas chicas que te ven y que batallan con problemas de autoestima, de obesidad o de acné o que, que sabes que, que, que aspiran a, a que su físico no se vea como los estándares que a veces tenemos de belleza? Uh -huh. ¿Qué les puedes decir? Pues mira, es, es lo primero es entender que cada cuerpo es diferente, que cada cutis, que cada cara, que cada personalidad es totalmente diferente. Y ahorita los concursos de belleza en realidad ya no se están fijando tanto en el físico. Yo mi recomendación sería cuídense para ustedes, no para encajar en un estereotipo, no para encajar en un concurso de belleza, porque al final, como dicen, nuestro cuerpo es nuestro templo y debemos de cuidarlo tal cual. Y además eso nos da pues muchísima más autoestima de que lo que veamos en el espejo nos guste y nos lleve a seguir creciendo y a seguir eh, queriendo ser mejor persona. Pero si muchas niñas, muchas personas tienen eh, sueños de estar en un concurso de belleza, que lo intenten, que lo intenten de verdad, porque independientemente de qué tan lejos llegues, realmente la experiencia, el aprendizaje y el crecimiento que tienes es impresionante, porque te hace ver las cosas de una manera diferente, te hace entenderlas, te hace vivirlas, te hace eh, esforzarte muchísimo más por por tratar de, de no sé de ganar un concurso de representar a tu municipio a tu estado a tu país eh, que lo intenten es, es una experiencia increíble y, y que se quiten eh, de la mente los 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 límites o las limitantes que podemos tener por por el físico al final lo más importante es lo que llevamos adentro irma ha valido la pena y lo mejor está por venir. Así es que muchas felicidades. Muchísimas gracias, eh, qué gusto. Muchas 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 felicidades y bueno, pues ya ya sabe usted, aquí tuvimos a la a la ganadora, nos gozamos con ella y le deseamos todo todo el éxito que viene. Muchi muchísimas Hacemos gracias. Hacemos una pausa. <laughs> Escuchas ADN40 Radio. ADN40 Radio, siempre conmigo. Y tenemos novedades, novedades eh, literarias. Mire, el libro Violencia Obstétrica, Mercedes Llamas Palomar, Berenice Reyes Beltrán y Ana González Ruiz, además Nadia Choreño, ellos de la, de la editorial Aguilar, nos presentan este libro y nos cuentan sobre una de las prácticas menos conocidas de la violencia de género, la violencia obstétrica. Así que vamos a, a revisar eh, este libro en el cual nos habla. De de qué es la violencia obstétrica, qué está normalizada, cómo prevenirla. Nos explica en qué consiste y cómo puede lastimar física y emocionalmente a las mujeres y a sus hijos, como sus prácticas ocultas. Ya sabe, se oyen historias bueno, de no que lo entran que es los estar. practicantes a hacer la prueba del tacto, o, o pues a ver, señora, si usted quiso, a que no estaba así cuando mm -hmm. tuvo relaciones, Cuéntame, ¿verdad? Bien. Cosas así, de verdad, que se han escuchado de gente que, que, que no es. Está a la altura de su profesión. Así es que si usted quiere conocer más, sobre todo para defenderse, para saber, lea este libro. Otra novedad que nos llegó, el libro El último hombre blanco de Nuria Lavari, de eh, Random House, nos relata la crónica de una infiltrada en las costuras del mercado laboral, como el testimonio de un hombre poderoso y opaco que por primera vez toma las palabras dispuesto a decir la verdad. La Autora nos cuenta la historia de una mujer que creyó que necesitaba escalar una montaña y de cómo una vez que consiguió llegar a la cumbre deseó hacerla esta ya el último hombre blanco nos habla de una mujer que a sus 44 años se ha convertido en un auténtico hombre de negocios ha modelado su cuerpo su tiempo su lenguaje sus relaciones sexuales para conseguir tener tanto poder como un hombre eso eso pasaba cuando pues eh, la vida laboral era únicamente de de varones, pero las cosas poco a poco, pero han ido han cambiando. cambiando. Al menos aquí uh -huh. en ADN han ido, han cambiado muchísimo. Así es, para bien. Para, bien para, está, bien. para bien. para bien en el grupo hay muchas ejecutivas y, y, y mucha gente que estamos aquí dando la batalla. ¿Qué, nos, ¿qué tienes, Klaus? Pues justamente en este, permíteme eh, comentarte un caso de éxito de una eh, alumna del CCH Oriente de la UNAM, que recién eh, el fin de semana concluyó su participación en el Festival Internacional Folclórico en Italia. Nancy Naomi Nicolás Vivanco es alumna del quinto semestre y desde los cuatro años siempre le ha gustado impulsar la cultura de México en el mundo. Es la primera vez que participa, lo hizo de una manera muy exitosa, muy digna y te lo traigo aquí porque me parece que es muy importante destacar la labor y sobre todo de los jóvenes que están haciendo algo por impulsar nuestra cultura en, en el exterior. Ay, qué maravilla. Yo oigo música folclórica y la estamos viendo mm -hmm. en pantalla. Qué muchas felicidades. De verdad que nos da tanto orgullo toda esta gente que participa, que se esfuerza, que, que hace por poner en alto, pues no nada más el nombre de México, sino también que demostrarse como a sí Así. mismo que, que podemos lograr muchas cosas que nos proponemos. Luego somos muy feos como mexicanos, ¿no? Como que nos echamos unos a los otros, o no, no vamos a poder. Ya sabemos que en penaltis, pues la regamos, ¿no? <laughs> o, o cosas. Y criticamos en lugar pues de estamos para chaparros intentar, para basquetbol, sí. ¿no? Así es, así es, y fíjate que ella quiere ser médico cirujano, pero desde siempre el, el, la, la danza le ha sido, ha sido una de sus pasiones que qué, qué, qué pues muchas felicidades, por muchas felicidades. Mm -hmm. y bueno pues ya sabe usted estamos en el mes 4, estamos muy felices también un ayer fue el día de la prevención en contra del, del suicidio sí, un tema importante estar revisándonos cómo estamos y revisar también cómo están los que se encuentran a nuestro alrededor si vemos algunas señales de ver raro a alguna persona pues acercarnos con todo así respeto es. y preguntar y saber para ver cómo nos sentimos y todos sinceramente, especialistas podemos ser ayuda y poder canalizar también a los que con los que sí saben así es Muchas. Es importante, es, como tú siempre dices, es importante tener ese conocimiento de nuestras emociones. Y pues vamos a despedirnos con Viva México, ¿no? Sí. 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 No, sí. no, 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 pues ya no nos falta el mezcal, la tequila, los chiles en hogada. Ya, no, pues. ya tiene chile en hogada. Ah, enogada, ya tengo chile te en Oye, oh, ya, ya me trajo mis chiles en hogada, qué rico. Y ya sabe usted, disfrute, no se pase, no se pelee, porque luego pues aprovechan ahí para, para pelearse entre vecinos y no, no sé. si y le sube el volumen el de la Leslie. Mira, estaban en mes Patrio tus vecinos de ayer y viene toda desvelada, entra bien temprano aquí a hacer las entrevistas. Pero bueno, muchas, muchas, mira, negrita de mis pesares. Sí, ahorita ya vas a, empezar a Muchas ir. felicidades, somos muy orgullosos de ser mexicanos. Somos, hay muchas cosas que nos unen, muchas cosas que nos hermanan. Dejemos las cosas que nos dividen y respetemos a los que son diferentes. Así es que nos despedimos, ya sabe usted, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y no estamos penando, no estamos penando.